Mismo como observa, estoy en una reunión de la Junta Descentralizada que invitó el Distrito Educativo. No me llamaron, me dijeron que estaban en protesta. Realmente la situación es la misma. El centro educativo, ninguno de los centros, no hay recursos para comprar nada, no hay medicamentos. Realmente estamos endeudados con los proveedores que debemos pagarle nosotros, como materiales de limpieza, mantenimiento, materiales que tienen que ver con la higienización de los utensilios que usan para el almuerzo, materiales que tienen de archivo, etcétera, etcétera. Lamentablemente hay una situación incómoda para nosotros porque no podemos resolver las necesidades. Hay asuntos elementales como de salud. Tampoco hemos podido comprar medicamentos. No tenemos cómo hacerlo. En algunos momentos incluso hemos solicitado al gobernador que en algún momento nos facilitara. Estaba pensando visitarlo en esta semana para hacer alguna solicitud concerniente a los medicamentos, que no haya que retirar a un estudiante por un calmante, por detallitos que tradicionalmente lo hemos resuelto, inclusive cuando no había recursos de descentralización, pero que gestionábamos y había una cafetería y nos aportaban algo semanal y de ahí nosotros adquiríamos todo ese asunto elemental, lo resolvíamos.